A través del trabajo de grado de la psicóloga egresada de la Universidad Yacambú, Berzaray Rivero, se recogen impactantes impresiones sobre mujeres maltratadas. El Instituto Regional de la Mujer en Lara, el cual fue el lugar donde la investigadora tomó la muestra, es uno de los centros receptores de denuncias de mujeres maltratadas, tanto física, psicológica y sexualmente. Mi caso es que yo duré 5 años viviendo con el papá de las niñas. Tengo 2 niñas, una de 9 y una de 8 años. Uh-huh. Entonces él me pegaba, me maltrataba. Y mi mamá me decía que tenía que estar con él porque tenía las 2 niñas. Uh-huh. Y yo lo aguantaba. Uh-huh. Hasta un día que cuando la segunda niña tenía 6 meses, él me apuntaba con una escopeta, que tenía que estar con él, me obligaba. Y de ahí me decía que yo no valía nada, y yo no servía para nada, que yo era mala mujer. Hasta después que conocí un señor y me habló y me dijo, y ahí sí decidí. Hasta ahorita el 29, hace 2 años, lo corrí a la casa y le dije que no volviera más. Entonces tuve otra pareja, me tengo un bebé de 2 añitos, sigue con lo mismo, sigue maltratando. Donde me ve me insulta, me grita, me dice que me va a matar, insulta a las niñas. Y ¿las agresiones eran desde que tú comenzaste la relación con él? Sí, desde que yo tenía 10, yo estuve con él de los 15 años. ¿Y los maltratos eran de qué tipo de maltrato? ¿Con la escopeta, aparte de eso, te pegaba? Me pegaba, me gritaba, me insultaba, me decía que yo no era nada. Todo lo que hacía era malo, todo. ¿Él bebía, él tomaba? Sí, él bebía y fumaba droga. ¿Y todos los días era ese maltrato? Todos los días. ¿Tú te aguantaste eso por muchos años? Por muchos años. ¿Y ahora qué piensas hacer? No, yo lo que pienso es que me ayuden para que él, porque él vive al lado, que lo alejen. Porque no puedo estar tranquila. ¿Qué sientes que debe cambiar en ti? ¿Qué piensas tú que debes cambiar? Esa reacción fue buena cuando te separaste de él y le dijiste hasta aquí, ¿no? Sí, me sentí más liviana, me sentí más que estaba haciendo algo bien. Como él siempre me dice que tú no lo haces mal. ¿Cómo reaccionó él cuando tú lo botaste a tu casa? Me intentó matar con una tijera. ¿Y qué pasó? Mi mamá se metió y me ayudó y lo sacamos para hacer. Con esta ayuda que te está dando el Instituto de la Mujer y la atención psicológica, ¿a dónde quieres tú llegar? Estar tranquila, que lo aleje en la casa, que no verlo más, que no se meta más conmigo. El trabajo de grado señala que las víctimas evidencian el desarrollo de modelos de sí mismas como inseguras y temor al abandono, porque se sienten amenazadas o porque en sus efectos sienten que pueden haber algunos cambios que les permitan mantener el grupo familiar. Esas personas que manifiestan, que expresan. Bueno, imagínate, dolor, angustia, casi siempre vienen con cuadros depresivos, llenas de ansiedad, porque casi siempre son perseguidas, son acosadas por el agresor. Ante esta perspectiva, se puede evidenciar que la persistencia del círculo del maltrato y las dificultades que presentan estas mujeres se deben a diferentes estilos de apego con los cuales asumen el vínculo afectivo con la pareja. Sin embargo, los especialistas dan sus sugerencias. Aquí hay que buscar la raíz del problema, ¿no? Que es lo que se busca con la terapia. Que ella asista a varias consultas para buscar esos indicadores y esa raíz del por qué ella viene arrastrando todo eso, ¿no?
Y casi siempre tiene que ver con eso, con lo que te estaba diciendo anteriormente, que viene de una familia maltratada, que el papá fue agresor y la mamá siempre fue sumisa. Entonces aprendió a ser así. Entonces hay que romper con eso y cortar, porque no, lo importante no es lo que uno trae, sino cortar con eso, ¿no? Y asumir lo que hay que asumir. Buscar la manera en que ella pueda subir esa autoestima, tratar de que ella comience a quererse, a ser asertiva con lo que ella piensa, con lo que ella hace. Bersaray, en su trabajo de grado sobre el maltrato a la mujer, también lo argumenta con un instrumento legal clave, la Ley sobre los Derechos de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene vigencia desde el año 2007 y en donde se destacan los tipos de violencia. Esta ley nos establece todo lo que es la parte de los tipos de violencias que existen en su articulado, que es el número 15. Ahí establece los tipos de violencia, que son 19 tipos de violencia. También nos establece lo que es la parte de los entes receptores de denuncia, todo lo que es la parte del procedimiento ordinario que se lleva a través de la Fiscalía y tribunales. Bueno, los que son 19 tipos, de los cuales tenemos violencia psicológica, acoso y hostigamientos, amenazas, violencia física, violencia doméstica, acoso sexual, violencia sexual, maltrato de niñas y mujer, niña, adolescente, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia institucional, trata de niñas y mujeres, violencia mediática, entre otras, claro. Amigos, más casos de damas víctimas de la agresión y algunas de las soluciones a esta problemática, solo al regreso de este corte.